Mi amor, te portas bien, que te vaya muy bien en este día, y te deseo suerte. Te quiero mucho. Chao, mami. Chao, papi. Chao, mami. Hola, mami. Hola, mi amor, ¿cómo te fue? Bien. Eso. No, me ahora tengo que contarte algo. Dime, mi amor. Cuéntame. Dígame. Mami, quiero decirte algo. Yo no sé cómo lo vayas a tomar. Tranquila, cualquier cosa te la voy a entender. Es que... no sé, no sé si es que... Dime, mi amor, porque usted sabe que tenemos confianza. Y cualquier cosa no le digo a tu papi porque salgan como él. ¿Por qué a mí me gustan los mujeres? Siento una atracción por ellos. ¿Por qué? Pues siempre me han gustado las mujeres. Pues no lo quería. No quería porque se quiera ni nada, pero creo que ya es tiempo de que sepa. Pero y tengo pareja y todo. Mami, pero ¿estás segura de que te gustan las mujeres? Sí, estoy segura. Pues siempre me han gustado. Pues creo que hay que hablar con tu papi. No, no le digas, no le digas, por favor. No, creo que hay que decirle porque él se va a preocupar por cualquier cosa y sabe que él es tu papá. Pero él me va a pegar y no quiero que me pegue. No, ¿cómo decirle? No, mi amor, no te va a pegar. O bueno, hagamos algo. No le contamos por estos días, pero después hay que hablar con él porque cualquier cosa se va a preocupar y tarde que temprano se va a enterar. Bueno, está bien. Y tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Y yo te quiero mucho y cualquier cosa. Me gusta mucho que me lo digas. Amor, estoy hablando con mi mamá ahora que viene del colegio. Y le puedo comentar sobre lo que tenemos las dos. Y me dijo que si podrías venir a la casa, que quiero hablar contigo. Bueno, me escribe. Hola, ¿cómo te llamas? Keila. Explícame un poco sobre ella. Pues ella es la niña que me gusta, son los padres ya. Se llama Keila, el mismo color que yo. Oye, qué vergüenza. Él casi siempre critica, hace lo mismo.
cómo tiene sus cosas. Eres falso. Eso es mentira. Se hace mentido. Sofía, vení acá. ¿Cómo así que usted anda con otra mujer? ¿Ah? Es mentira. ¿Cómo que es mentira? Es mentira. ¿Desde cuándo usted anda con una mujer? ¿Ah? ¿Qué dice usted aquí? ¿Ah? Mentira. No, ¿cómo es que es mentira? Mentira. Es mentira. ¿Cómo? No me creas. ¿Cómo? La culpa de todo eso la tiene la Rosa esa, hombre. Pero me la va a pagar. La culpa la tenés vos. ¡No me pegues! Para ver si puede hacer el favor urgente acá al barrio Reinaldo, que mi papá le está pegando a mi mamá. Sí. Bueno, gracias. Por favor, no demoren. Bueno, muchas gracias. Thank you.
Yo nunca me imaginé que pegarle a mi mujer me llevaría estas consecuencias. Dame otra oportunidad, no lo vuelvo a hacer, Señor. Yo me declaro inocente. Por decirlo, señor juez, aquí tengo pruebas contundentes sobre el caso. Años de cárcel. Suerte, ¿verdad?